cómo estás, en todo momento pienso en ti. Me preguntaste qué quiero ser y la respuesta vas a tener. Yo quiero ser famoso. Muchos peligros puedo pasar, no lo puedo soportar. Nada en mi camino podrá detener lo que yo quiero ser. Pues yo quiero ser famoso. Yo quiero ser famoso. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Era. Hoy vamos a seguir leyendo Total Rompa Iceland, el fanfic de que combina drama total con Danganronpa. No había tenido tiempo de hacer videos la semana anterior. Se me juntaron varias cosas, más cansancio de trabajo, entonces realmente me voy a quitar esto porque realmente me está dando calor. Entonces realmente no tuve la oportunidad de hacer el stream como me hubiera gustado. Hoy probablemente vamos a sudar mucho porque el ventilador que tenemos hace mucho ruido y se colaría aquí en la transmisión. Pero vamos a seguir con la historia. En el último capítulo que hicimos, ¡pasó esto! ¡Que what the fuck! O sea, güey, yo estaba seguro que iban a matar a Owen. Ajá, yo pensé que iba a matar a Owen. O sea, no me esperaba para nada que matara a Duncan. O sea, pueden ver la reacción en el capítulo anterior y fue como que ¡no mames! Y sinceramente no tengo ni idea quién fue el asesino. Vamos a tratar de teorizarlo. No puedo creer que sea Owen porque sería demasiado obvio, ya que Owen fue el que lo cocinó. O sea, podría ser yo porque Cody tuvo sus cosas con Duncan. Pero en todo caso creo que quedaría mejor con Harold. Así que pues vamos a seguir con esto. Gwen está muy feliz de ver a Duncan muerto. No, creo que fue porque pues no tenía los sprites correctos al momento, entonces usó los genéricos. Hey chicos, en orden de tener más información, deberíamos separarnos en diferentes grupos y diferentes partes de la isla. Empieza la investigación, aquí nos quedamos. Nadie sabía cómo reaccionar. Todos nos quedamos parados, quedándonos viendo como tontos. Allá. Hey, Corny. ¿Tienes algo que decir desde que, pues, tú estabas... eras más cercano a Duncan y... No realmente. Estaba en las cabañas de las chicas con la mayoría todo el día. Aparte, a la hora de la cena. Que eso puede ser información importante. Ah, me adelanté. Aparte, tengo una idea de quién pudo haber sido que lo asesinó. ¿Huh? ¡Oh, my God! ¡Heather! Quiero decir, es el tipo de persona que hace todas esas cosas por venganza sobre alguien que simplemente la arruinó. Bueno, ella tiene un punto aquí. Recordemos que en el capítulo anterior, Duncan literalmente le rajó la cara a Heather. La cafetería podría ser un buen lugar para checar desde que es donde la cena ocurrió. ¡Hey, Cody! ¿Sí? Probablemente debería mencionar el factor de que
No debería mencionar el factor de que nosotros hicimos la comida. Tú sabes, somos inocentes. No contribuiste mucho, pero... No sé sobre los demás. Quiero ser que tú eres inocente también. Estuve viéndote bastante cerca, pero... No te vi durante la o durante la hora que yo estaba poniendo los vasos. Ah. Oh, hey, Heather. ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? Siento que... No te he visto desde ayer. Lindsay me estaba ayudando para cubrirme esa horrible cicatriz que Duncan me dejó. Tomó horas para sacármelo. Usé mucha base. Y Lechona estaba ahí todo el tiempo para hacer burla de mi cara. Estaba intentándolo muy fuerte. Lechanicua puede ser muy graciosa a veces. Bueno, eso creo que sirve de... Alabay es como... Coartada. ¡Hey, Cody! ¡Hey, Cody! ¡Mira lo que encontré! ¿Ah? ¡Diablos! ¡Diablos! ¿Alguna vez escuchas? Es un mortero y una... Eso creo que era válido. Es un mortero y un... Sí, el que es para poner el mortero. Estaban en la cocina. Es un lugar muy extraño para tener esas cosas. ¡Viejo! Ok, esto no estaba cuando Owen y yo estábamos cocinando. ¿Qué estará haciendo Jeff? ¿Qué estará haciendo Jeff? Yo vi algo por aquí, chica. ¡Oh, aquí está! Jess caminó hacia la basura. Estaba sosteniendo una botella vacía. La botella está completamente destrozada y es imposible saber qué es lo que te estaba escrito en ella. Está todo rayado. Parece que es algo médico. ¿Médico? También está bastante limpio. Nada dentro. Ni siquiera una gota de agua. Así, sí, va bien. Entonces aseguramos que lo hayan lavado. Una extraña botella sin ningún residuo médico. ¿Qué? La enfermería. Tiene que haber algo ahí. Me voy a sentar. Estoy un poquito incómodo. Ahí está. Probando. Ok, todo bien. Ya necesito un corte de cabello. En una hora y media, más o menos, 1:40, ya es mi cumpleaños. Rápidamente corrí hacia el campamento con... hacia el cuestionable apartado médico. ¡Hey, chico! ¿Descubriste algo por aquí? ¡No! Creo que es acá. Ah, era la última. Sorprendentemente lo hicimos. Quien sea que vino aquí hizo un horrible trabajo escondiéndolas. Hay un enorme libro de medicinas que fue dejado atrás. Y encima de todo eso abrió la página. Hay una página que está arrancada. ¿Sabes exactamente qué página arrancó? Sí, por supuesto, porque yo he leído este libro completo y he memorizado cada una de las páginas. ¡Oh! ¡Eso es bastante bueno! Ah, por Dios. La tabla de contenidos dice en este punto del libro es sobre letales y ponzoñosas sustancias. O algo sobre de ese tipo. Ay, idiotas. El hecho de que lo hayan dejado abierto tan tontamente tal vez debe ser porque estaba a las carreras. ¡Ting, dong, bing, bing!
Ah, necesito tomar algo antes de hacer la voz de Chris. ¡Ey! Yo creo que les he dado suficiente tiempo para hacer la investigación, viejos. ¿Por qué no simplemente empezamos el juicio escolar? Todo mundo, vamos a la parte más alta del... la isla, viejos. Entonces, ¿por qué no estamos viendo aquí? ¿Tenemos que salir de nuevo? Mamá siempre dice, tenemos que saltar de nuevo. ¿Tenemos que saltar de nuevo? No, tonto, tengo otro plan. Bueno, Chris aplaudió dos veces y de repente un elevador salió de la nada. ¡Wow! ¡Wow! ¿Ah? ¡Perfectamente a salvo! Ah, no estoy tan seguro de... Y si saltó hacia el elevador exactamente luciendo tan emocionada como ella pensaría. Bueno, sí, va, yo también voy. Oh, cool. El elevador parecía ir bajando y bajando. Realmente no tengo ni puta idea quién es, o sea, realmente no dieron suficientes pistas para saber quién fuera. De hecho, Trent no apareció en un rato, ¿eh? ¿Es este viaje alguna vez va a acabar? No, probablemente no. Probablemente no. ¡Vamos a haber llegado! Bueno, ¿qué dijo que lo averiguaríamos? ¿Quién fue el asesino? ¿Y qué es lo que eso significa? No lo sé. De la nada el elevador de la se detuvo. Se detuvo frenéticamente y las puertas empezaron a abrir. Creo que vamos a averiguarlo. Nunca esperé estar en una situación como esta. ¡Oh, cool! A ver, es Corny, DJ, Duncan, Harold con Estrella Ninja. Y ahora no sé quién lo hizo. Trent, Lindsay. Pero ese no es el problema. Easy, Trent, Tyler, Cody, Owen. Ni siquiera sabemos qué es lo que pasará si averiguamos quién es el asesino. Pero no quiero averiguarlo. ¿Qué pasará si no averiguamos al asesino? Pero no quiero averiguarlo. Este es un simple camino del juego de asesinato. Es fácil. Básicamente es excusar la investigación y averiguar quién lo hizo. Conmigo. La voz de Chris, pero me gusta hacer la voz de Chris. Si consiguen a la persona correcta, el castigo será para el asesino. Si no... el castigo será para todos los demás, excepto el asesino. ¿Lo entendieron, chicos? ¡Bien! ¡Ah! ¡Me he estado en un estado de juicio! Así que... sí, ¿no? ¡Sí! ¡Exactamente! Ok, necesitamos empezar por lo básico. Confíen en mí, sé exactamente qué es lo que pasó. Ay, no, Tyler. ¡No! ¡Ah, joder! Como está chiquito, me cuesta trabajo moverla. ¿Me adelanté uno? No, iba bien.
Bueno, Duncan es la víctima. ¿Qué fue si me la supe? Más en el tiempo en el que estábamos cenando. Su cuerpo fue encontrado en el baño. Así que el asesino trapó su cuerpo ahí. El cuerpo fue dejado durante la noche. Encontramos su cuerpo en la madrugada. No estoy seguro de la historia completa, pero algo parece que está mal. Necesito escuchar los argumentos otra vez. No, es el de lechona. El de lechona es el que no cuadra. Ok, vamos a hacer lo mismo que haremos en el Dangarrompa. Vamos a saltar a... ¡Ah, caray! Así que el asesino lo encerró ahí. ¡Qué chido! ¿Qué? ¿Qué te quiero decir? Chico, ¿qué quieres decir? Chico, muy obvio. Ha sido antes de el baño y se está muriendo por el veneno en el baño. ¿Qué por un artículo por él? Ay, esta vez, nunca simplemente se ha sin ese. ¡Es estúpida! ¿Carajo se encerraría él mismo? Ah, no estoy seguro. No estoy segura, no hay otra forma de entrar a la casa, al confesionario. Debía haber sido que se encerró a sí mismo, ahí dentro. ¿Ustedes creen que haya estado relacionado con la comida de la cena? Tal vez la fue una simple coincidencia que de repente se sintió enfermo y entonces cuando entró ahí simplemente terminó muriendo ahí en el confesionario. ¡Uy! Siento que es un lugar bastante seguro para morir. ¡Hey! ¡No hay que salirnos de la misma competencia! ¡Estamos hablando! Tiene que haber una razón, no es una conciencia. ¡Estaba cagando, güey! O sea, ¡lo tengo! ¡Socahuacatazo! En serio, chico, tienes que dejar de hacer esto. Lo siento, he visto demasiado Dangarrompa. ¿Qué es Dangarrompa? Ah, carajo. Tal vez el asesino envenenó un poco de la comida de todos y... entonces... envenenó mucho la comida de ese bistec. Así que tú dices, ¿no tomé el riesgo de poner un poco de veneno en la carne sabiendo que tenía la posibilidad de envenenar a todo mundo? Oh, ok, o sea, el asesino también se envenenó a sí mismo. No quiero decir que el asesino sabía cuál pieza estaba más envenenada. Simplemente pudo evitar agarrarla y agarrar las que no tenían menos veneno. Lo que podía ser verdad. Así que no, específicamente. Tal vez. Específicamente culpado. Eso creo. Así que deberíamos tratar y resolver el asesinato. Ay, quiero decir, toda la evidencia. Aún hay mucha evidencia de la cual podemos hablar. ¿Por qué está tan enojada Bridget? Jeff encontró una botella bastante importante. Estaba escondida bajo bastante basura. Yo creo. Esconderla
Aparte, él rasgó la etiqueta. Así que era imposible descifrar porque qué era lo que realmente tenía. Hey, Noah, ¿tú crees que podías investigar esta botella? Ay, muchas cosas pueden ser metidas en la mira. Solo le dijeron que habría dado una opción de miles de tipos. Se los dije que es imposible identificar. ¡Oh! ¡Déjate! ¿Qué voy a lidiar con estos? ¡Solo dinos qué tipo era! ¿Qué significamos el tipo de vino? ¡Puede ser un líquido! ¡Esas cosas son muy fáciles de esconder la comida! ¡O puede haber sido un sólido! ¿Qué puede que...? ¡Oh! ¿Y si fue un sólido? Es un sólido. Ah, tal vez gas tóxico. Se los dije, es imposible. Eso no me va a ayudar a identificar el veneno. Conociendo la botella, solo esos tipos de veneno podría haber sido. Tiene que ser el veneno sólido, porque el veneno sólido es el que usaron en el mortero. ¡Exacto! ¡Wey! ¡Qué bonito el dibujo de Lindsay! Yo realmente pienso que Lindsay es la que está teniendo razón sobre qué es sólido. ¿Qué? ¿No te darías cuenta que estarías comiendo un sólido misterioso? No si fue aplastado, si lo piensas bien. ¿Aplastado? Harold encontró un mortero y un recipiente para mortero en la cocina. El asesino pudo haber estado aplastando el sodio incluso y luego simplemente espolvorearlo a la comida. Eso también podría explicar que no hay residuos en la botella. Bueno, eso ayuda a explicarlo más fácil, ¿o no, Noah? No. ¿Sabes? Mientras más reniegues, más sospechoso te vuelves. Es porque hay una página faltante, ¿cierto? Tú realmente tienes cerebro. Sí, es por eso. ¿Crees que tiene esta página? No mames. ¿Dónde la encontraste? Estaba en la cabaña de las chicas. Lo guardé. ¡Oh, fuck! Fue Courtney. O sea, no había más muchas opciones, pero fue Courtney. ¿Pero por qué? Quiero saber el motivo, quiero saber por qué lo mató. Y no pensé que le fuera a ver. Bueno, dale todo, Noah. Dale. Dale todo, Noah. Bueno, verás, no. Puede ser que es el veneno llamado Richen. Es de hecho sólido y te hace morir por una indigestión. Por comer demasiado de este. Tener un poco solamente hará sentir a alguien enfermo. Lo que quiere decir que ahora solamente tenemos que coger al asesino. Bueno, ya solamente lo separé a dos personas. Owen y Cody. Escuché que ustedes hicieron la carne. ¿Escuchaste? No realmente, pero tu reacción la... ¡Hija de puta! ¡Demonios! ¡Demonios!
Escuché que Cody no contribuyó mucho con la carne, así que eso nos deja a ti, Owen. ¡Ah! ¡Owen! ¡No esperaba esto! ¡Owen! ¿Por qué mataste a Duncan? No creo que haya sido él. No creo que haya sido él. Se debería ser muy fácil para hacer la comida envenenada cuando él... Para hacerlas. ¡Ojo, ojo! Parece que este conflicto... No tiene dos opiniones. No se preocupen. Tengo lo perfecto para esto. Me había olvidado completamente que él estaba aquí. Y sí, se llama... debate articulado. ¿Cómo a la gente le mamó ese concepto de la garrompa 3? ¿Cómo a la gente le mamó ese concepto de la garrompa 3? Y está muy chido. Tengo que aceptar que está muy chido. ¿Quiénes creen que lo son? ¿Es Jeff, Bridget, Courtney, Heather, Harold, Noah y Tyler? Los que sí le creen son... Que entiendo... Creo que sí, entiendo todos, menos hasta cierto punto Jeff. Jeff acá. No importa. Si Owen estaba solo en la cafetería, podía ser el asesino. No, chico. Estaba ahí, ¿verdad? Owen era el que estaba haciendo la comida. Yo lo estuve viendo todo el tiempo bastante de cerca. Él no podía haber metido algo en la comida. Owen y Cody eran los únicos dos que estaban en la cafetería. No, aparte yo lo vi otra vez como a las 3 de la tarde, entonces... No, cualquiera pudo haberlo hecho. ¿Estás diciendo que alguien se metió en la cafetería? Es totalmente posible que alguien lo haya hecho. Pero Owen estaba escondiendo el hecho que él está haciendo la comida con Cody. Sí, probablemente estaba escondiéndose porque estaba asustado. Pobre Nalco Grande. Pero el veneno puede ser escondido dentro del bistec. Sí, tal vez entonces el veneno no estaba en el bistec. ¡Oh! ¡Estaba en el agua! ¡Estaba en los vasos! ¡Estaba en los vasos! Espera. Entonces me van a culpar a mí. Bueno, o sea, no a mí, a Cody. What the fuck. Ok. Esto está bueno, se está poniendo bueno. El veneno pudo haber estado en el agua. Full counter. Ok. Ni siquiera había pensado en el agua. Bueno, quiero decir, tiene más sentido que la carne. Sí, aparte puedes disolver en agua y podría ser imposible notarlo. Los vasos de agua realmente ya estaban puestos, así que el asesino ni siquiera tenía que preocuparse por tomarse el agua, la bebida envenenada. Solamente se sentó en el mismo lugar para cada carne. Eso quiere decir que Doca fue matado a propósito, pobre chico. Entonces, ¿quién puso los vasos de agua en cada punto? ¿Quién puso los vasos de agua en cada punto? Cody. Ese fui yo. Hey, Owen, ¿puedes confirmar que Cody no puso nada en las bebidas mientras estaba poniéndolas? Ella puede adivinarlo por mi expresión facial. Realmente no. Yo lo estaba viendo justamente en ese momento. Uy, casi la cago de nuevo. Bueno, parece que encontramos al asesino. ¿O no? Esperen. No. ¿Cómo es que hubiera, ¿cómo se llama? Aplastado los
el veneno sin que Owen lo oyera. Lo pudiste haber hecho con alguna distancia de Owen. Él casi no puede oír muy bien. Eso quiere decir que Cody es el culpable. ¡Oh, no, 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 no! ¡Protesto! ¡Soregachi Gauso! ¡Lechona! ¿Qué estás haciendo? No, 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 no. Yo no creo que él sea el asesino, chica. A veces... algo de la conversación pasada tiene conflicto con eso. ¡Deja de entrar en el camino! ¡Cody es el culpable! ¡Todo encaja! ¡No! ¡Tienes que repensar las cosas, chica! Parece que los vasos de agua pudieran haber sido escondido el veneno ahí mismo. Él pudo haber quitado la página. ¡Oh! No, no, eso no. Él pudo haber escondido la página. Él me pudo haber mentido a mí. Vamos, es obvio, solo ríndanse. No, 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 no. No pudo haber escondido la página. Él no escondió la página. Güey, me gusta este fanfic. Me gusta este fanfic. ¿Por qué? Porque te hace pensar la respuesta antes de dártela. Por ejemplo, le dice, Rompa estaba chido porque siento que le daba su tiempo a las cosas, te platicaba las cosas y la historia estaba muy bien hecha. Pero algo que me está gustando mucho de este es el hecho de que te deja a ti pensar las cosas. Te deja a ti decir que okay, esto pasó así, así. Trata de adivinarlo antes de que te expliquen qué fue. No puedo haber escondido la página. Ni siquiera estaba en la cabaña de las mujeres. ¿Podemos probar eso? Yo puedo. Estoy aquí todo el día con Lindsay que tratando de ayudar a Heather con sus cicatrices. ¡Fue Courtney! ¡Fue Courtney! ¡Fue Courtney! ¡Pa! 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 Papá, soy una verga, me di cuenta. Bueno, no, la pude haberlo descubierto desde mucho antes. Y no tenía su fecha, pero sí como que fue un momento en que lo confié. Pero... soy aquí una verga y ya lo he adivinado. ¿Pero por qué? Quiero saber por qué lo mató. Lo quería cualquiera de esas tres, la culpable. ¡Eso es muy divertido! Lo quería cualquiera de esas tres, la culpable. ¡Eso es muy divertido! ¡Wey! ¡Joder! Más adelante. Buen trabajo, Lechona. Ahora somos sospechosas. No exactamente, chica. No solamente estuvimos ahí por un momento. Lindsay y yo. Una cuarta chica llegó solamente por un momento. Courtney. ¡Pam, pam, pam! Aparte, chica, tú estuviste ahí solamente unos 5 minutos. Espera, pero ella dijo... tú entraste ahí, agarraste algo de tus cosas y te fuiste, chica. Entonces fue cuando hice encontrar el papel. ¿Miraste dentro de mis cosas?
sospechosa. No lo hice yo. Aparentemente alguien... Parece que alguien entró ahí durante el día. ¡No es cierto! ¿Qué es lo que dices, tonto? Bueno, tú me dijiste que estuviste en la cabaña de las chicas todo el día. Ok, ella hizo que... Ah, esto no puede ser usado. Yo solamente había olvidado lo que estaba haciendo. Los errores suceden, ¿no? Sí, pero es una coartada incorrecta, especialmente en un momento como este. Lo juro, yo no maté a Duncan. ¿Por qué quisiera matar a Duncan? Es lo que quiero saber. Sé que estamos llegando a un lugar un momento acá, pero necesitamos saber por qué lo hizo. Sí, ¿por qué lo hizo? Es lo que no tengo idea. ¿Simplemente por el juego de asesinato? Después de que el juego mortal fue introducido, tú empezaste un sistema para que nadie matara a otros, pero Duncan aún así siguió su propio camino, ¿no es cierto? Era el delincuente definitivo, trajo un cuchillo al campamento, arruinó la cara de Heather, alguien tan peligroso. Te asustaría empezar de cierta forma que alguien cometería un homicidio. Nunca realmente confiaba en ti más que nada. Si tú le decías dónde se sentara, él se iba a sentar sin problemas, ¿no? Eso solo es especulación. Ni siquiera puedo estar hablando en serio usando esas teorías y la lógica. De hecho, ¿puedo entrar a la conversación? Creo que tengo una prueba de eso. ¿Qué tipo de prueba puedes tener? Un pequeño pajarito me estaba ayudando. A ver el mapa que estaba sentado. Que para ver un mapa como estábamos sentados ese día. ¡Miren! Ok. Cody, DJ, that's me. ¡Ay, mi vida con DJ! ¡Lo amo! Bridget, Jeff, Gwen, Trent, Courtney, Duncan. Leshona, Harold, Izzy, Owen, Noah, Tyler, Lindsay, Heather. Qué bien armado es este caso, ¿eh? Espero que eso te pueda ayudar, chico. Indicar que su Courtney estaba sentada justamente al lado de Duncan. Probablemente ella estaba demasiado cerca para que su plan funcionara. ¡Wow! ¡Nada de esto! ¡Courtney! ¡Yo! Bueno, ahí están tres piezas de evidencia que prueban que tú lo mataste. Ríndete. Pero... Ay, creo que es hora de acabar con el juicio. Es hora de terminar con esto. Ok. Oh, ok. Demos un segundo. El culpable estaba planeando algunas ideas y estaba tratando de tener el juego de asesinato. Pero que lo interrumpió. Enojando a Gontra al punto que lo atacara. Al ver esto, el culpable sabía que sus planes originales de dejar en el pasado el juego asesinato no funcionaría con alguien tan peligroso como Duncan. Así que decidió tomar sus manos en el juego. Fue a la enfermería y encontró veneno que iba a funcionar para matarlo. Después de Mead, que dejó la cocina, tomó el mortero y esa madre para el mortero. Y empezó a ponerlo en un fino polvo. Luego lo tomó y lo mezcló con los vasos de agua.
puso mucho en un vaso y los demás muy poco. No sé por qué fue la razón exacta para poner el veneno en todas las copas, pero tal vez era para que nos hiciéramos menos confiados y... que no viéramos quién fue el menos afectado. Tomó una página del libro y caminó hacia la cabaña de las mujeres. Lo puso junto a sus cosas de manera no sospechosa. Así naturalmente esperaba que ese momento... Pero Lechona estaba poniendo atención. No me gusta nada. Desde las 7 pm estaban llegando. El culpable fue capaz de ver a Duncan sentado en el lugar donde estaba más venenoso. El culpable sabía que todo el mundo se iba a enfermar. Cuando todo el mundo comió la comida y tomamos el agua, el veneno empezó a afectarnos. Especialmente a Duncan. Pensando que algo había ofrecido un problema menor con la comida, corrió a la cabina de confesiones. Aunque puede llegar. Sí, eso es cierto. ¡Qué historia! ¡Courtney! ¡Qué bien hecho está esto! ¡Qué bien hecho está esto! Por favor, si me equivoqué en algo, por favor, dígamelo. No quiero... ¡No! Ay, ¿es eso correcto? Sí, yo maté a Duncan. ¿Pero por qué? No esperaba que tú mataras a nadie. Y más allá de eso, Duncan. Quería protegerlos a todos. Era mi trabajo como consejera que todo el mundo estuviera a salvo. Estaba asustada que Duncan terminara matando a alguien y... No quería que eso pasara y tuve que terminar haciendo esto. Algo en su voz me hacía sentirme muy mal por ella. Bueno, es una muy linda historia. Ah, ok. Ahora vamos a ver qué es lo que los chicos votaron. Si ustedes escogieron bien o escogieron la respuesta incorrecta. Todos votaron por Courtney, obvio. Bueno, lo hicieron, chicos. Estoy muy orgulloso de ustedes. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres decir? Bueno, ¿qué específicamente dijo? Si es la persona correcta, vamos a investigar solamente al asesino. Si escoge a la incorrecta. Entonces, ¿cuál es el castigo? El castigo es muerte. ¿Qué? Bueno, creo que es un castigo justo para aquellos lo que has hecho. Un ojo por un ojo, una vida por una vida, tú lo sabes. Así no es como va la frase, ¿sabes? ¡Cállate! De cualquier manera. No, espera, no quiero morir. Chris, por favor. Bueno, tendremos todo lo que tengamos. Por favor, yo. Es hora del castigo. Solo quería que todos estuvieran a salvo. ¡Wow! ¡Qué cool! Game over. Courtney, ha sido encontrada culpable. Tiempo del castigo. Wait, what? No, no me digas que está... Ok, denme un segundo. ¿O no?
Total Rompa Island Courtney. Execution. Okay, lo voy a poner acá, pero tengo que tener mucho cuidado de no spoilear nada. Porque yo también no tengo ni puta idea a quién muere y quién, a quién matan, así que... Se va a ver así en chiquito, no puedo hacer mucho. Pero quiero ver el asesinato. Ok, ahí está. Ok. Oh, a la madre. ¿Cuál será el castigo de la consejera escolar? Ok, esta es la cabaña del chef, ¿no? Ok. Consejera en entrenamiento. ¡Ah! O sea, son muy chiquitos robots. ¡Ah! ¡Ah! Ok, o sea, no lo hacen como de consejera, sino de maestra. O sea, son niños pequeños que le están madreando. Wow, eso fue simplemente cruel. Eso fue simplemente cruel. No había necesidad de hacer un robot de Duncan, güey. Wow, eso fue cruel. Ok, listo. No, no quiero spoilearme más. Güey, eso fue simplemente cruel, güey. Eso fue simplemente... Güey, ¿cuál es la...? ¡Ah! Güey... ¡Ah! Me está recordando... Me está recordando mucho la de Goofy. Me está recordando mucho la de Goofy. Igual fue la primera ejecución. El hecho de que todo el sufrimiento... Y justo cuando está al final, cuando está viendo de que... Ok, ya al final, pero voy a ver la persona que amo. La persona que... que quiero al fin... Al final... No, esta es la persona que te da... Que el golpe final para que mueras de acción. No mames. No te pases de verga. Ah. Ok. Ok, sí, todos en silencio. Yo. ¿Pero qué demonios? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue? Viejo, ella no se merecía algo como eso. Ah, dejen de llorar, bola de bebés. Y espero que más que eso se acostumbren. ¿Acostumbrarse? Bueno, cada juicio escolar termina con una ejecución, ¿no? Bueno, como si fuéramos a ir a otro juicio escolar. Después de ver algo como eso, no creo que alguien más quiera cometer asesinato. Sí, fue un poco super mega aterrador, ¿sabes? Eso lo dices ahora, pero no vas a saber cuándo llega un nuevo asesinato. De cualquier manera, salgan aquí. Casi es hora, ¿quieres horario nocturno?
Todos salimos y caminamos a las cabinas, separándonos chicos y chicas. Es raro pensar que dos de nosotros ya se han ido. Toca fue la última persona que esperaría que muriera. Sí. ¿Por qué dos de nosotros murió? Duncan, que solamente estaba siendo el mismo. Y Courtney, que estaba tratando de mantener a todo el mundo a salvo. Espero que Monocris no tenga razón y no pasemos por otro juicio escolar. ¡Ah! Termina el capítulo 1. Quedan 14 campistas. ¡Ok, chicos! Creo que eso es todo por hoy. A partir de la siguiente semana vamos a empezar el siguiente... El siguiente capítulo, que es el capítulo 2. Yo voy a investigar. Voy a mantenerme tan fuera de spoilers como pueda. Realmente voy a cerrar esto. No quiero saber nada de spoilers. Y... pues... vamos a seguir con Total Rompa Island en la medida de estas semanas, pero pues obviamente tampoco quiero hacerlo tan seguido para tampoco saturar el canal. Y vamos a seguir haciendo bastantes series. La única serie que está pausada realmente es Danganronpa, porque cuestiones monetarias realmente, porque es el único juego que no tengo ahorita disponible, ya que ya lo sacaron de Game Pass. Y me voy a concentrar en terminar las otras series. Ya se acabó Kirby. De momento no vamos a empezar series nuevas hasta que se acaben las actuales. A medida que vayan quedando solamente algunas series, voy a ir sacando las series nuevas o se va a seguir yendo con las series que ya tenemos pendientes. Así que chicos, los quiero mucho, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. No me esperaba que fuera acorde al principio, después como que fue un poquito más obvio. Entiendo ya más o menos el porqué de por qué hizo las cosas, pero... No sé, es como de que, conociendo cómo es el personaje de Courtney, de que sí se preocupa por todos, como conseguir y toda esa parte, pero también es mucho de, puedo hacer todo, pues, bueno, es que no, o sea, realmente si era dispuesta a sacrificar a Duncan, si era lo mejor para que pudieran seguir bajo su juego, entonces, ok, pero wow, qué güey, es que fue muy cruel, muy, muy cruel la forma en la que la mataron, o sea, tengo que... recuerda mucho, tiene muchos paralelismos con la muerte de Goofy de Drama Total. Y si hiciera un comparativo con algún Danganronpa, probablemente. O sea, la única que se le viene a la mente es la muerte de Pecco. De Pecco Pecoyama. Sí, creo que es la única que realmente se le viene a la muerte. O podría ser la muerte de de Koishiro. No recuerdo muy bien. El de los como que ritualistas de Danganronpa B3. Pero chicos, gracias por acompañarme, gracias por estar aquí conmigo. Los quiero un chingo, nos vemos. Chance mañana es mi cumpleaños. Entonces todavía no tengo idea qué se va a hacer. Mis amigos me tienen preparado algo, pero no me han dicho qué. No sé si se va a hacer hoy o mañana. Y yo quisiera preparar algo, pero tampoco tengo idea de qué. Así que chicos, como dije, los quiero. Y estaremos viendo mañanita. Nos vemos. Bye.